¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Hoy vamos a tener un programa un tanto diferente, un programa especial porque tenemos a dos musicólogos que nos van a acompañar durante el mismo. En el primer segmento va a estar Patricio Torres Rivera, quien es músico de mucha trayectoria a nivel nacional, guitarrista, compositor, investigador, profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica y de la Universidad ULACID. Bienvenido, Patricio, a Conciencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctor, muchísimas gracias. Un placer para nosotros venir a compartir con ustedes un poco de nuestros pensamientos, de nuestras investigaciones y sobre todo, pues cómo la ciencia nos está convirtiendo en personas más Y felices. vamos a hablar de música fractal, de guitarra fractal. Y yo tengo, me veo obligado a preguntarle, Patricio, ¿qué es esto de música fractal? La música fractal es una recuperación de factores numéricos que resultan en mejor comprensión del idioma de la música, dado que el idioma de la música son los números. Ya Bach lo había explicado y mucho antes, ya Pitágoras lo había explicado por medio de las proporciones de las cinco teclas negras del piano. Entonces tiene nuestra proporción, las cinco teclas negras del piano con el Vitruvio de Da Vinci. Entonces, por eso le llamamos fractal, porque cada pedacito histórico, numérico del ser humano siempre ha estado acompañado de la música, y la música tiene que ir también de la mano del pensamiento del ser humano. Patricio, ¿es Entonces, un concepto suyo o cómo nace el concepto de música fractal? la música fractal sí es un concepto mío que tiene que ver con el acople de los dos mundos, el acople del trivium y del quadrivium. Normalmente la música se enseña desde la gramática, desde la retórica, desde un tipo de lógica también. Pero la música antes, la música desde en los tiempos pitagóricos, se enseñaba desde el quadrivium, que era matemática, astronomía, geometría y aritmética. Entonces estamos recuperando esa parte que me la devolvieron los chicos del TEC cuando fui profesor allá. Y fundé un grupo que se llamó el JAMTEC. El JAMTEC, con chicos de Cartago que querían tocar un instrumento, pero necesitábamos un idioma afín. Y ese idioma afín terminó siendo los números, la ciencia. Entonces me permitió saber qué era un Fibonacci, me permitió que era saber un número áureo, qué era un triángulo pitagórico, cómo desarrollar y darles a los chicos de colegio, por ejemplo, la opción de usar lo que aprenden en la clase, porque los chicos lo estaban usando ahí en el JAMTEC. Y luego me di cuenta que no solo funcionaba ahí, y ahora ya te contaba que somos 2.500 personas que hablamos esto, dado que cada cual aplica su ¿Solo lenguaje. en Costa Rica o Solo también? tengo unos alumnos que ya han salido del país, ahí en Colombia, ahí en Uruguay, ahí en la península de Osa, en San Ramón. Nos estamos, Expandiendo. sí, crecemos fractalmente, digamos, despacio pero constante, como es el crecimiento de la naturaleza. Qué interesante. ¿Cómo podemos explicar que la música sea matemática? La música es matemática porque nosotros funcionamos, por ejemplo, a partir de números, todo. Por ejemplo, acabamos de ver las Olimpiadas y todo es estadística, todos son números. En la música pasa igual. Para crear un segmento de música de tantos compases, yo necesito una organización, necesito un funcionamiento que vaya uniendo funcionamientos. Es orgánica, está viva. Por eso una de las partes cuando yo voy a tocar, yo digo que es música viva y en reproducción. O sea, es un funcionamiento de la naturaleza el que nos está haciendo recuperar este tipo de pensamiento. Yo veo una guitarra bastante diferente, marcada, cada uno de sus trastes, que es lo que conocemos como estos espacios, con colores. Explíquenos esa nueva dinámica de la guitarra, Bueno, Patricio. por ejemplo, ustedes ven aquí, este es el fractal de mi hija, y aquí vemos fácilmente que las 12 notas de la música, que no son 7, ¿verdad? No son 7 notas como Como ordinariamente nos han como contado. 800 años nos han venido Claro. enseñando, que son basado en un sistema de octavas. Pero realmente el sistema fractal tiene que ver con también una recuperación del dodecafonismo y entregárselo a la gente del pueblo para que la guitarra y la música se mueva dentro de un concepto dado que es la armonía, digamos, de una canción,
pero que él pueda hacer sus propias reversiones de la música, que él mismo pueda ya restablecer un contacto con la huella anémica, dejar su ración de conocimiento en el cosmos, ¿verdad? Entonces, así transmitir a los chicos y que esto se vaya, pues, diseminando. Patricio, ¿qué significa? Esto me mata la curiosidad. ¿Qué significa cada uno de los colores? Ok, los colores, como vemos acá, tenemos tres familias. La familia de tres, la familia de cuatro y la familia de cinco. Entonces, solamente ahí ya tenemos funciones de crecimiento. Las verdes suenan así. Las rojas, que son cuatro, suenan así. Y las azules, que son cinco, o sea, las teclas negras del piano, suenan así. Entonces, solamente aquí, en esta sencilla deconstrucción de una escala musical, encontramos que hay tres familias que se tienen que comprender entre ellas. Hay un manejo especial de tensión y distensión, como todo en la naturaleza, muerte, vida, solvedet, coagula. Entonces yo voy viendo cuándo necesito una tensión para moverme. Relajación, movimiento, más tensión para llegar a un relajamiento. Entonces aquí, por ejemplo, hicimos sumas y restas, lo que sería un logaritmo y un antilogaritmo que queda en cero. Queda cerrado el círculo. Entonces, de eso se trata la música fractal, de que un círculo pitagórico, que puede medir cualquier cosa, estadística, velocidad, tiempo, nosotros también podemos medir música. Por eso se llama música fractal y está ligada a la matemática y a las ciencias naturales, porque son crecimientos de la naturaleza. ¿Podemos ver la inserción de la ciencia pura, de las ciencias duras en la música? Por ejemplo, aquí estaríamos haciendo el caña dulce o hagamos el toro pinto. A mí me gusta el toro pinto porque es más movidito. Yo lo uso como homenaje también y dice así, verás. El llame ese toro pinto. Así es como lo han tocado nuestros abuelos, ¿verdad? Lo que diríamos el acompañamiento clásico. Exacto. Échame ese toro pinto, hijo de la vaca. Eso te coge el toro, te coge el toro. Estoy usando presión, velocidad, estoy usando dirección hacia adelante, hacia atrás, todo conscientemente, conciencia, para que el discurso tenga un final feliz, un desarrollo y que tenga su campana gaussiana en donde llega un clímax y pues se sepa dónde termina ese ciclo. Interesantísimo, Patricio. Permítame hacer una pausa e invitar a un colega suyo, ¿cómo no?, a Felipe Vega, para que nos venga a hablar con el bajo. Correcto. De música fractal. Ya regresamos con todos y todas ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando de música, de guitarra fractal. Nos acompaña Felipe Vega Cordero, quien es profesor de ciencias, profesor de inglés y discípulo de Patricio, tal cual lo mencionábamos en el segmento anterior. Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento. Pues te agradezco muchísimo por la invitación y contento de estar aquí compartiendo con todos ustedes y pues adelante, conversemos. Aquí tenemos a un bajista, a un bajo, y lo que veo es más o menos la misma dinámica de los colores de la guitarra. Pues sí, básicamente el bajo tiene las cuatro cuerdas superiores de la guitarra, aquí la guitarra lleva dos cuerdas más, pero la dinámica de la música funciona para prácticamente cualquier instrumento, sea un bajo, un piano, una guitarra, un cello, un instrumento de la viento. La música fractal es un concepto tan amplio que se aplica en cualquier instrumento. Correcto. Independientemente que sea de cuerdas. Correcto. Como es un concepto matemático, ¿verdad? Inclusive sobrepasa los sistemas de 12 notas o 22 notas que usan en Oriente. La matemática permite expandir hacia otros sistemas de lo inclusive inaudible, ¿verdad? Por eso podemos hablar de las vibraciones atómicas y las traducciones hacia la música molecular. Es decir, es algo que Pitágoras, por ejemplo, comentaba como la música de las esferas. Él hablaba de la música
pues del cosmos y los planetas también. El concepto de música fractal no solo lo han utilizado ustedes para la música, sino también para otras asignaturas como la trigonometría. Usted como discípulo de Patricio, coméntenos cómo utilizan ustedes esos conceptos para enseñar ciencias, para enseñar inglés, para enseñar cualquier otra disciplina. Claro, pues sí, al darme cuenta de que es un sistema matemático y que tiene una traducción simbólica, lo podemos convertir hacia prácticamente cualquier cosa. Entonces, empecé a trabajar en el colegio con chicos de 13, 14 y 15 años y entonces tenía el asunto de que tenía un aula multinivel. Tenía los de séptimo, octavo y noveno en una sola aula y tenía el problema de cómo integrar las ciencias de pues, la física, la química y la biología que se ven en el currículum, ¿verdad? Entonces, pues la alternativa fue ver cómo, por ejemplo, los ciclos cósmicos que estudiaba Milutin Milankovitch desde las matemáticas nos permitían eso, ir a una comprensión macrosistémica de las ciencias, verlo desde un ciclo más amplio, desde la ecología planetaria, ¿verdad? Cómo los colores, por ejemplo, iban definiendo los climas para los astronautas o los astrofísicos definen los climas de cada planeta, de Venus, de Marte, ¿verdad? El rojo es muy, muy clásico para el Marte y así. Es decir, hay una traducción de colores en todos los espectros que nos permite eso mismo a través de la música. Entonces, así los chicos podíamos integrar desde cualquier lado. Y entonces, podemos hablar de química, podemos hablar de física, podemos hablar de música, inclusive, entonces, tiene una amplitud enorme. ¿Cómo ha sido asimilado esa experiencia por parte de sus estudiantes, Felipe? Pues vieras que... ¿Ha sido comprendido? Sí, sí, eso es lo bonito, ¿verdad? Que la gente llega y se da cuenta de que hay un uso para un teorema de Pitágoras que te explican en el colegio y después, ¿para qué, verdad? Pero sí hay un uso. Y entonces ahí es a donde se da eso, ¿verdad? Una división de polinomios. Hijo de pucha, ¿para qué utilizo eso? Pero si ya le ponemos una función de colores y le ponemos otros valores aritméticos o geométricos, lo podemos ir convirtiendo en diferentes cosas, hasta estudiar el clima de los planetas, ¿verdad? Usted es uno de esos 2.500 fractales que mencionó Patricio en el segmento anterior. ¿Cómo usted se entera de este concepto de música fractal? ¿Cómo contacta usted a Patricio? Bueno, pues una vez fui a ver un ensayo de una banda de chicas, ¿verdad? Y vi que la guitarrista tenía pintados los trastes de la guitarra. Entonces me llamó mucho la atención. Dije, bueno, puede ser una cosa como artística, pero me quedé observando y vi que tenía símbolos, que tenía otras cosas y me di cuenta que era un sistema. Entonces le pregunté y me dice, es un profesor en el TEC, se llama la guitarra fractal. Y claro, yo ya había estudiado un poco las matemáticas de los fractales y todo eso, entonces me llamó muchísimo la atención y fui a ver los cursos del TEC y aprender muchísimo más y a amplificar pues, ese conocimiento. Interesante. Podemos decir que ya existe, con 2.500 personas, prácticamente una comunidad de músicos. Así es. Científicos. ¿Cómo resaltaría usted la importancia que existe una comunidad de músicos científicos o músicos fractales? Pues es realmente importante porque permite una amplitud de los conocimientos, no solo musicales, ¿verdad? Porque muchas veces lo pensamos, a ver, desde las ciencias, los químicos usualmente no se ponen a pensar que una ley de octavas es la que marca la tabla periódica y la ley de octavas precisamente surge del sistema musical, ¿verdad? Una octava es la nota justamente ahí, ¿verdad? La misma nota y eso es lo que nos va presentando cómo los niveles cuánticos en la tabla periódica se van amplificando. Entonces, usualmente el químico no lo piensa desde la música y el músico no lo piensa desde la química, pero la real armonía sí viene desde la numérica que tiene la juntura de estos dos. Entonces es importante mantenerse como comunidad para ir creciendo en el concepto. Pues claro. Yo sé que usted llevó cursos de biología, Felipe. ¿Cómo compara usted la estructura del ADN con la música fractal? Ok, desde la música fractal hay una amplitud de formas de verlo, ¿ok?
porque tenemos 12 funciones. Por ejemplo, en el ADN podríamos hablar de 4 funciones, ¿verdad? De ácidos nucleicos, o 5 funciones. Incluimos, las famosas 4 letritas. Claro, la adenina, la timina, guanina y citosina. Y si le agregamos una quinta, ¿verdad? Sería el uracilo. Y ahí está, por ejemplo, la pentatónica ya completa. Y las combinaciones posibles de triadas, por ejemplo, en los acordes, son las que nos van dando los codones, por ejemplo. Entonces, a la hora de que vamos conformando una melodía con armonía, según las triadas que utilicemos, según los acordes que utilicemos, se van formando hasta las proteínas, ¿verdad? Es decir, si hay una traducción de esto, y claramente el sonido es una onda. Igual, una forma armónica como el ADN, que también es una onda helicoidal, pero a final de cuentas es una onda. También podemos hablar, por ejemplo, de los cromosomas. Un cromosoma o cromos de color y somas de cuerpo, son cuerpos de colores. Y nosotros aquí tenemos también cuerpos de colores. Cada nota de estas va a tener una función de color distinta, y eso en las combinaciones adecuadas se va formando en... ¿Cómo visualiza uno un gen, por ejemplo, en ese bajo? Ok, pues sería una función de varios codones, ¿verdad? Una proteína un poquillo amplificada. Entonces, vamos a ver cómo me figuro. Ya sería la interpretación de un... Claro, ¿verdad? Vamos viéndolo como con codones, con triadas, ¿verdad? Entonces podemos ir viendo como... Claro. Y ahí al infinito, ¿verdad? Sí, ahí ve la interacción de una serie de moléculas en el ADN para tener finalmente lo que es un gen, y aquí una integración de varias notas para tener un producto. Felipe, muchísimas gracias. Vamos a regresar con usted y con Patricio en el tercer segmento para ver un bajo y una guitarra en música fractal. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este programa diferente, en este programa especial sobre música fractal. En este tercer segmento tenemos a Patricio y tenemos a Felipe, que pronto nos van a estar interpretando la guitarra y el bajo. Patricio, una pregunta que surge a propósito del comentario que usted me hacía fuera de cámaras, de que el proyecto está entrando en el mundo de las finanzas. Explíquenos qué significa esto, música fractal o guitarra fractal en el mundo de las finanzas. Bueno, a través de los aprendizajes que hemos llevado, que he llevado, nos dimos cuenta que hay no hay salud financiera, ¿verdad? Entonces resulta que, ¿qué es lo que aleja a las personas de la salud financiera? El desconocimiento del número. Hay que quitarse el miedo al número. Entonces, hemos venido trabajando en un equipo de negocios. Tenemos un gerente financiero, una mercadóloga, un comunicador. Felipe es el soporte científico. Y yo que estoy creando estos didácticos y esta función de aprender. Entonces, estamos empezando a trabajar como empresa para dar asesoría a las escuelas, colegios, universidades, hacer talleres, hacer juegos en la calle. Entonces estamos trabajando hacia eso, hacia que las personas también vean cada profesión como un emprendedurismo. Cada vez que uno emprende una canción, hay un emprendedurismo. Uno se enfrenta aquí a... Es una como entrar a la selva. Vos tienes que estar atento, fluir con la selva, no dejarte agarrar cuando vas a caminar, que la serpiente, exacto, que el paso exacto. Mal dado, entonces, todo eso va sucediendo y lo tienes que ir resolviendo. Y eso mismo sucede en el campo de los negocios. Y ahora cuando uno se da cuenta que hay un equipo que lo soporta, que lo aguanta, que lo apoya, empieza a trabajar en equipo también. Esas son cosas importantes del emprendedurismo. Entonces, lo que queremos es chicos que vayan hacia adelante, que crean en sus proyectos y que la vida es para darle hacia adelante. Entonces, de eso también se trata, no solamente
de las capacidades que te hacen más inteligente y que dan empoderamiento para ir hacia adelante en la vida. El empoderamiento es una técnica para progresar, igual como progresaría un ADN o como progresaría el crecimiento de un árbol o un tema musical. Interesante. A propósito del apoyo didáctico, eso yo no le veo ni pie ni cabeza. ¿Cómo no lo interpreta? Y tal vez si lo podemos poner en la cámara. Este es el ojo del gato Ple. El ojo del gato Ple es un sistema planetario, como hace años, miles de años, lo había dicho Pitágoras, solo que este está ampliado a 12, porque se medía desde 7. Entonces, 7 que tienen intersticios, y esto es el círculo pitagórico que aprendiste en el colegio. Aquí está cateto, cateto, hipotenusa, y aquí ya hay música. Entonces, a partir de esto, por ejemplo, nosotros, Felipe y yo, podemos tocar el reloj. Vamos a empezar en el cuadrado, vamos a caer a los dos puntos, vamos a hacer más y esta flechita hacia abajo. Y todos los fractales que nos están viendo ya saben qué es lo que va a suceder. 1, 2, 3, 4. Y do y la menor, como el círculo del reloj. Pero ahora, reloj, no marques las horas. ¿Ves? Yo estoy haciendo una función, Felipe podría hacer otra y si hubiera otro guitarrista pudiera hacer otra. Ahora lo vamos a hacer desde un manejo, él va a hacer acordes y yo voy a hacer, ¿cómo te digo? Como si tuviéramos un Rubik, él va a hacer el Rubik y yo lo voy a hacer pedacitos. Entonces, dórico, por favor, 1, 2, 3 y cubo. 4, 1, 2, 3, totalmente, 1, 2, 3, 4, ¿ves? Estoy siguiendo los cuadrados, 1, 2, 3, 4, 1, 2, entonces usando el pitagórico, voy haciendo que los chicos vean el movimiento, y ahora sí, a cada uno de estos, la 7, re menor, lo que estoy haciendo es tomando un eje geométrico y convirtiéndolo en puntos. Entonces voy usando el círculo para sumar, el círculo para restar, el círculo para mantener secuencias, el círculo para mantener profundidad, el círculo para mantener peso, para darle velocidad, si lo quiero hacer, girar más rápido, más rápido. 1, 2, 1, 2, 3, y... Entonces, todo eso está aquí y se les enseña a los chicos desde el círculo pitagórico a observar el ritmo, a observar los ritmos de la naturaleza, a observar los ritmos del cosmos, a auto-observarse como mundo. Entonces, lo que estamos haciendo es el empoderamiento de que puedas afinar el mejor instrumento del mundo que eres vos. Impresionante. ¿Cómo ha sido analizado o cuál es el punto de vista por parte de un músico tradicional de este concepto de música fractal? Me interesaría conocerlo. A mí me parece que eso, Felipe, te puede decir algunas cosas de lo que hemos observado. Bueno, en mi experiencia, ¿verdad? Yo empecé a estudiar en la escuela tradicional de música, las escalas y toda la cosa, ¿verdad? Un par de años ahí estudiando y llego a una clase de música fractal y en cuestión de una hora me explicó todo lo que había aprendido en 2 años. Entonces digo yo, pues pucha, realmente hay una fractalidad de conocimientos en esto. Y realmente a la hora de ver, por ejemplo, la interpretación desde más bien el lado de la matemática o de la historia de la matemática, podemos ver cómo las funciones que utilizamos aquí son una integración de matemáticas griegas, ¿verdad? Pues el Pitágoras. Y mayas, porque también utilizamos los ceros. Entonces, imagina lo que es una concepción de matemáticas greco-mayas en un teorema moderno de música. Es profundo, ¿verdad? Es bastante amplio y tiene hacia dónde dirigir autoamplificación. Pero digamos, un músico tradicional, estoy pensando en un guitarrista bien conocido en nuestro país. Okay. ¿Qué opina de este concepto? Mira, todos saben que existe. Ya como te contaba, suficientemente popular. Exactamente, ya el maestro Luis Zumbado de la UCR
Andrés Saborío, la directora de la Nacional, todos conocen del sistema, ¿verdad? Pero como es un metaparadigma sobre el que está, sobre un metaparadigma que viene del trivium, o sea, la música se quiere explicar desde la gramática y no se puede. La matemática es música y la música es matemática. Entonces, eso es lo que está haciendo un poco de reacción entre los músicos clásicos, músicos tonales funcionales, a poderlo ver no solamente como matemática, o sea, realmente puedes usar el idioma que vos uses. Si eres un arquitecto, aplica a la estructura, si eres un ingeniero, aplica la trigonometría. Claro. Aplica tu conocimiento al que yo te presto. El mío es Vygotsky, te dice que un 50% de andamio y otro 50% del tuyo. Entonces, ahora sí hay comunicación cultural. Lamentablemente se nos va el tiempo, nos quedan unos 15, 30 segundos. Interpretemos ahí para hacer un cierre fantástico de este programa de conciencia. Muy bien, muchísimas gracias. Sol dórico. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar esta línea horizontal y vamos a hacer solamente una escala. Y cierra. Sol menor. Entonces, esta escala tiene aquí un circuito, esta escala tiene profundidad hacia adentro, tiene escala hacia afuera. Entonces, yo creo que lo que nos queda es invitarlos a los cursos, invitarlos a que vengan a estudiar con nosotros, a estudiar ciencias, a compartir sus conocimientos. Y a darle seguimiento. Y conciencia va a estar muy pendiente del crecimiento de la música fractal en Costa Rica. Les agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, a ustedes, Felipe y Patricio. Gracias. Muy agradecido, muy claro el concepto. Y estaremos, como lo dije, pendientes del crecimiento. Muchísimas gracias. Muchas a todos gracias. Y todas ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.